desde que la paridad dólar peso ha vuelto a posicionarse sobre el nivel 658,60, prima la fuerza depreciativa del peso. En los próximos días podría ganar en búsqueda de 658,60 y a partir de este volver a perder con un objetivo extendido en 681,20. Posteriormente estabilizado sobre este, podría extender hacia 700. En el corto plazo, fluctuando sobre 671,67, estará tentado a encontrar el rango 674,83-676,20. Posteriormente sobre este último, pudiendo extender en búsqueda de la siguiente resistencia significativa en 681,20. Por el contrario, si en el corto plazo observamos fluctuación bajo 671,67, es probable una leve apreciación del peso en búsqueda del rango 668,30-667,30, aunque a partir de este pudiendo reiniciar su trayectoria depreciativa con facilidad. Únicamente esperar una mayor apreciación del peso bajo 667,30. Mientras el IPSA continúa fluctuando sobre el nivel 4189, prima su trayectoria alcista en búsqueda de 4322 y 4357. El IPSA únicamente perdería momentum bajo 4169, arriesgando perder en búsqueda de 4103, confirmando una mayor corrección bajo 4103 en búsqueda del significativo soporte en 4009, 3977, aunque a partir de este pudiendo encontrar significativo soporte y recuperar. En el corto plazo, fluctuando sobre 4188-4196, es probable una recuperación en búsqueda de 4272. Estar atentos a un rompimiento bajo 4170, ya que en dicho escenario podría iniciar una mayor corrección en búsqueda de 4103. Mientras el cobre siga fluctuando sobre el nivel 2,4637, prima su fuerza alcista en búsqueda de 2,8587 y 2,9734 en extensión. Únicamente el cobre perdería su momentum alcista bajo 2,4350, pudiendo retroceder en búsqueda de un primer objetivo en 2,2891. En el corto plazo, fluctuando sobre 2,5410, podría recuperar levemente en búsqueda de 2,6560, aunque a partir de este pudiendo volver a perder. Debemos confirmar una mayor alza sobre 2,7194. Por el contrario, en el corto plazo bajo 2,5410, debería evaluar el significativo soporte en 2,4637, 2,4350, aunque como ya expuesto, a partir de este pudiendo reiniciar su trayectoria alcista con facilidad. Finalmente, la paridad euro-dólar rompió bajo el nivel 1,0458 y fluctuando bajo este arriesga profundizar en búsqueda de 1,0130. En los próximos días únicamente volviendo a posicionarse y estabilizarse sobre 1,0585 podría ganar en búsqueda de 1,0825. Finalmente, en los próximos días, observando el S&P fluctuar sobre 2,242, estará tentado a subir en búsqueda de 2,285, posteriormente sobre este, pudiendo extender hacia el objetivo extendido en 2,340. En el corto plazo, fluctuando sobre 2,255, es más probable que suba en búsqueda de 2,285-2,289. Únicamente perdería momentum de corto plazo alcista bajo 2,251, aunque confirmando bajo 2,240 en búsqueda de 2,213, aunque a partir de este pudiendo reiniciar su trayectoria alcista con facilidad.